tendría que haberme dejado engañar por Carla. Pero me pasa siempre. Confío y ahí están las cosas. Igual te juro que nunca habíamos llegado a este extremo. Bueno, eso pasa porque yo la tendría que haber agarrado, Gastón. Esto no es joda. Si ella está suelta, yo no me voy a quedar tranquila. Bueno, a partir de ahora vamos a tener mucho más cuidado. No nos puede volver a sorprender. Sí. ¿Hola? Franco, ¿alguna novedad de papá? Primero lo de Darío, ahora esto, no se puede creer. La verdad que no me hubiera gustado estar en tu lugar, tener que confirmarle la muerte del padre, por Dios. Sí, mi amor. No tendría que haber ido personalmente. ¿Por qué no fuiste? Yo no te quería dejar sola. A vos también te afecta, ¿no? Por Brisa, por ella. No sé cómo voy a hacer para explicarle, ¿no? Tan chiquita y tuvo que pasar por cosas tan feas. Y diciéndole que la amamos. Y cuidándola para que nadie la vuelva a lastimar. Imaginar. Así que pensaba escaparse sin avisarme para nada. No sé. Él a mí me había pedido que postergara la audiencia. Yo creo que debe haber sido un accidente. Yo también estoy algo desconcertado. Últimamente estaba muy loco. Yo lo vi muy, muy alterado. ¿Viajaba solo? Sí. Bueno, no. Obviamente viajaba con el piloto, claro. ¿Quién nos puede dar algún dato sobre lo que pasaba con Germán últimamente es Sánchez, el guardia? Ah, sí. Yo intenté hablar con él, pero a mí me fue imposible ubicarlo. No pude encontrarlo por ningún lado. Qué raro. ¿No habrá sido un atentado lo de la avioneta? Germán no era un tipo precisamente muy popular. Hasta ahora la única hipótesis que se maneja es la de un desperfecto técnico. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Bueno, yo calculo que ahora hay que esperar a que el juez la cite a usted y a sus hijos para entregarle las pertenencias que se hayan podido recuperar del accidente. Los hijos no están al tanto para nada de nuestro casamiento. Y cuando se enteren, no creo que les vaya a caer bien. Antes de que nos reunamos ellos y nosotros, quisiera que usted me pusiera al tanto acerca de mi situación legal y patrimonial de la herencia de mi difunto marido. Sí, tenés razón. Es mejor tener el bolso listo antes de tiempo, así, viste, después no te olvidas de nada. Sí, porque casi siempre cuando uno lo hace tarde se olvida de algo. Sí, lo que no me puedo olvidar es la cámara, así que si me acordás, mirá que allá hay unas cosas para grabar bárbaras, así que eso no lo puedo perder, ¿eh? Sí, no, yo sabes que en mi casa tengo unos cassettes, así que te los puedo traer porque así vos allá no gastás, porque por ahí están más caros. Y... Sí, yo le tengo que avisar a José que voy. ¿Vos qué decís? No sé, a mí me parece que es mejor que la sorprendas. ¿Sí? Ella está sola, te debe extrañar y se va a poner contenta. Sí, sí. Vos también la extrañas, ¿no? Yo sí. Sí, la extraño un montón. Gracias por entenderme, Connie, ¿eh? Connie. ¿Viste qué bien que se pusieron 1 y 2 desde que estamos en Costa Esperanza? Debe ser el aire. ¿Te pasó algo? Tomás se va a África. ¿Cómo que se va? ¿Y vos? Y yo me la tengo que bancar. Yo... ¿Pero él, sabiendo que vos estás así, se va igual? No sabe. Yo traté de disimular lo más que pude. Yo no quiero que él se vaya mal. No, Connie, yo creo que vos hiciste mal. Creo que tendrías que haberle dicho la verdad. Igual, yo sé que la única persona que existe para él es José, así que es mejor dejar todo como está.
Me voy al cuarto, quiero estar sola. ¿Por qué será que cuando uno se enamora tiene que sufrir así? ¿Te agrego más hielo? Contame, hijo, ¿qué te pasó? Yo te dije, papá, me golpeé. ¿Contra el puño de quién? Si te dije que me caí y me golpeé, créeme. Además, ¿por qué te voy a decir una cosa por otra? Terminala con ese tema. Está bien, no entiendo por qué estás tan molesto conmigo. Soy tu papá, yo solo quiero saber si te pasó algo malo. ¿Pero por qué me tiene que pasar algo más? Ya te dije lo que pasó. Está bien. Cuando tenga ganas de hablar, yo estoy dispuesto a escucharte. Pasaba por acá, ¿no? ¿Y subiste? Sí, quería verte. Acá me tenés, hija. Tenía... No, olvídate más. ¿Sabes qué? Me voy a ir mejor. ¿Qué me querías decir, Violeta? Que tengo muchas ganas de abrazarte. Yo también tengo muchas ganas de abrazarte. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname vos. Te juro que yo no quería herirte. Pero vos tenés que entenderme. A mí me dolió mucho todo lo que pasó con papá. Ahora que lo tengo, quiero disfrutarlo. Y me gustaría poder tenerlo los dos juntos. Pero, mi amor, sabes que eso no puede ser. Sí, ya lo sé. Al menos quiero tener la posibilidad de poder verlo. Está bien, Violeta. Si ese es tu deseo, yo no me voy a oponer. Sí, mamá, es mi deseo. Yo a él lo quiero un montón y a vos también te quiero. Y yo también te quiero mucho. Mucho, mucho. El año que pasó fue muy duro para mí. Sí. Y me gustaría que este sea distinto. ¿Y cómo? No sé, nos podemos tomar un respiro, ¿no? Como unas pequeñas vacaciones. Pero lejos de Costa Esperanza. Ah, eso no se me había ocurrido. Esa es una buena idea, ¿eh? ¿Y a dónde podríamos ir? No sé, a cualquier lado. Tenemos que estar tranquilas. Sí. Un lugar donde estemos las tres juntas y lo podamos disfrutar. ¿Cómo estás? Disculpame que te atienda así, pero que me quedé dormido. No, disculpe. ¿Tomás? Salió. Tenía que arreglar una cosa de la visa, creo, o algo así. ¿Puedo esperarlo? Por supuesto que sí. Prepárate algo en la cocina o si no, metete en el cuarto de él. Yo me termino de afeitar. Disculpame de nuevo. Se murió Germán Villanueva. Es el papá de Mauro, el dueño de este negocio. Lo que me preocupa es una cosa. Seguramente Mauro y Clara van a venir. Y si te ven que estás viviendo conmigo, voy a tener problemas. ¿Qué problemas? No, lo más probable es que no les guste que te tenga acá. Mira, papá, no te preocupes. Creo que no fue buena idea venir a vivir con vos. ¿Pero cómo? ¿Por qué decís eso? Porque es así. Si volviera a hablar con la tía, a lo mejor me banca un tiempo más en la casa. Pero que no te gusta estar conmigo. Yo pensé que... ¿Habla vos con la tía o hablo yo? Violeta. Ma. Ay,
gracias, pero no hacía falta que me trajeran el desayuno. No me costaba nada. ¿Cómo amaneciste? Bien, la verdad que extrañaba un montón mi cama. ¿La extrañabas? Hmm. La vas a seguir extrañando. ¿Por? ¿Vos te acordás de mi amiga Perla? Bueno, la llamé. Ella tiene una casita en Santa Clara del Mar y nos invitó a pasar unos días. ¿En serio? ¡Ay, sí, qué bueno! La vamos a pasar bárbaro. Sí, el solo hecho de estar un tiempo lejos de Costa Esperanza ya me pone bien. Hija, estoy tan feliz de que estés conmigo. Yo también, ma. Voy a preparar el bolso. Dale. ¿Perfume? ¿Eh? ¿Dónde está? Ah, acá está. Eso. Bueno, hoy puede ser un gran día, ¿eh? Sí, porque viste la chica que te conté que me gustaba. Bueno, salgo con ella hoy. Bueno, che, ¿qué te pasa? ¿Seguís enojado? ¿No crees que llamemos a Violeta? Nico, te voy a pedir una cosa. No la nombres nunca más, nunca más. Bueno, pero no está bien que actúes así, porque al fin de cuentas vos también te alejaste de ella. Haz una cosa, ponete el perfume y salí rápido, dale. Sí. Te debí esta visita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte me gusta que hayas venido. Qué bueno. Yo en cierta manera me siento muy cerca tuyo porque... las dos sufrimos por mi tío y las dos fuimos víctimas de mi tío. Sí, bueno, pero eso ya pasó, no te preocupes, ya está. Dolores. Sí. Hay algo que yo siento que te lo tengo que decir. ¿Qué cosa? Yo me siento responsable por lo que pasó el día de tu casamiento. ¿Por qué? Porque... mi tío me obligó a decirle que ustedes dos se casaban. Pero yo te juro por mi vida que yo no sabía que él iba a hacer eso. Sí. Él me usó, ¿entendés? Si yo hubiese sabido, yo no le decía, bien, yo no por sabía. Por favor, está bien, cálmate. Ya pasó, ya está. Perdóname. Ya está. Yo sé que no me vas a poder perdonar. Por favor, Celina. Aunque vos no le hubieras dicho nada, Germán se hubiese enterado. Vos no tenés la culpa de nada, ¿ok? ¿Te quedás? Sí, no le molesto. No, para nada. Me voy rápido porque la obstetra no llega a la clínica y me voy a tener que hacer cargo yo del parto. Uy, suerte. Chao, gracias. La voy a necesitar. Hasta luego. Hablarle a la cámara. Pero bueno. Bueno, yo quería decirte que me encanta que te vayas a África porque yo sé que la vas a ver a José y bueno, me imagino que para los dos es muy emocionante y bueno, estoy contenta. Bueno, mandale un saludo. Te voy a extrañar. Hay cosas que uno nunca dice. Dicen que las cosas que uno nunca dice son las más importantes. O no, porque esta es muy importante y uno no las dice, entonces no deben ser tan importantes.
Aunque sí, sí es importante. Te quiero. Te quiero mucho. Y con este viaje me doy cuenta que vas a estar muy lejos mío y no sé cómo voy a hacer. Yo necesito que me cuides. Necesito que me abraces. ¿Por qué te vas ahora? ¿Por qué si vos hiciste que yo sintiera todo esto por vos? No sé. Siento que me voy a sentir muy sola y muy triste. Porque te amo. Te amo con todo mi corazón y no quiero que te vayas. No quiero.